fue en ciertas colonias, no fue en todo Guaymas la lluvia que se dejó sentir hoy en la madrugada, en la mañana ya. Teníamos que por acá para el norte, pues fue mínimo, fueron 2.7, pero ya de que lo que es el centro hacia el sur de la ciudad, de las colonias por allá de Incentinela, Independencia, Mirador, pues ahí sí fue un poquito más, arreció la lluvia, ahí fueron alrededor de 30, 35 milímetros los que hubo para aquella área. Y daños, pues nada más que las vialidades donde se está acumulando basura, de lo que baja del cerro, material, piedra, tierra, lodo y todo eso. Y aquí en lo que es el drenaje pluvial que está por la 20, todo lo que es el malecón, pues ahí anda cuadrillas de servicios públicos limpiando las alcantarillas, la rejía, ya que por ahí se acumula, ¿verdad?, la basura y taponea. La lluvia van a persistir. Probablemente hoy por la tarde se nos deje caer algo de agua todavía, en la madrugada de mañana, en el transcurso del día y así, va a ir bajando esto hasta que quede ya totalmente limpio, ¿no? Pero sí esperamos todavía lluvias en algunos lugares así, no va a ser en todo aquí la zona urbana, lluvias de moderadas con vientos.